pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. El buen samaritano. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, y echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Evangelio de Lucas, capítulo 10, versos 33 y 34. En verdad, está bien vivir tan sujeto a los estereotipos sociales y convencionales sin ver más allá del hecho en sí que tenemos ante nuestros ojos. ¿Qué le hubiera sucedido a aquel judío herido si el samaritano hubiese hecho lo que se esperaba de él? ¿Cuántas cosas no cambian en tu vida o en tu entorno porque se supone que tú no tienes parte en ellas? Y quiero que quede claro que no estoy haciendo un llamado a la rebeldía ni un alegato a favor de una forma de vivir anárquica o irreverente en cuanto a cualquier tipo de autoridad. Simplemente me refiero a esas cosas que se supone que ya alguien se encargará de ellas. Pero, ¿y quién es ese alguien? ¿Te has parado a pensar que ese alguien tal vez seas tú? Es muy posible que me digas, en tu defensa, es que el mundo está muy mal. ¿Y te has parado a pensar que el mundo está como está porque tú no haces absolutamente nada para que cambie? Alguien dijo, el mundo está como está porque la iglesia está como está. En esta parábola tenemos muchas cosas que atender, pero una de las más importantes es la de tener criterio, la de identificar la necesidad y tener la suficiente responsabilidad cristiana para atender aquello que Dios nos muestra. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo nos deja un versículo en el que podríamos detenernos por un momento. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Romanos 14, verso 19. Con estas palabras se nos insta primeramente a poner nuestra atención sobre nuestras vidas y cómo las estamos llevando hacia adelante, pero también a atender a nuestro entorno y a ser críticos en cuanto a nuestras actitudes y responsabilidades personales, y no ya en cuanto a nuestra propia vida, sino a nuestras relaciones con los demás. Somos responsables de proteger la paz, la unidad y la edificación de la Iglesia. Pero volvamos a la parábola del buen samaritano. ¿Qué ejemplo nos dejó Jesús en cuanto a estar siempre dispuestos a servir y a no dejarnos llevar por estereotipos culturales, religiosos, políticos o sociales? Efectivamente, a Jesús no le preocupaba que sus actos fuesen catalogados como irreverentes o extraños. Él miraba en una dirección y con un propósito que el resto de sus coetáneos ni tan siquiera se planteaban. Y ese sigue siendo el reto que hoy día tenemos por delante, tener una visión más amplia de nuestra labor como cristianos. Independientemente de nuestro cargo o labor en la Iglesia, ten presente que aquellos que pasaron de largo ante el herido fueron los que se comportaron de un modo previsible. ¿Y tú te vas a detener ante el herido o vas a ser previsible y correcto socialmente? ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Evangelio de Lucas, capítulo 10, versos 36 y 37.
Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.